Mis queridos meláticos y meláticas, bienvenidos sean a este su canal Melático MX, que en esta ocasión trae para todos ustedes el análisis de resultados del sorteo Melate Clásico, sugerencias que se dieron para revancha y revanchita 3801, que se llevaron a cabo el día de ayer, miércoles 27 de septiembre del 2023. Mi querida comunidad, extremos los resultados de Melate Clásico, porque pues aparece una combinación que inicia muy muy alta, y es que en esta ocasión los números ganadores fueron 23, 28, 38, 42, 44 y 47. Mi querida comunidad, nadie se lleva las bolsas de primer lugar de Melate, revancha y revanchita. Y pues lógicamente esto hace que la bolsa se acumule. Hablaremos de ello un poquito más adelante, porque checando nuestra tabla de números primos, notamos que en este primer sorteo, en este primer conteo que iniciamos, aparece la combinación 2 primos, 4 compuestos. Y con esto, esta combinación avanza por primera ocasión en nuestro contador. Yo les había comentado que era muy probable que 2 primos, 4 compuestos apareciera, toda vez que pues venía justamente de venir corrigiendo su aparición en el último conteo, y que no había completado su probabilidad, y que pues justamente con esta corrección que venía teniendo, era muy probable que apareciera la combinación 2 primos, 4 compuestos, así que ahí lo tenemos. Números a evitar, mi querida comunidad, aparece el 38 en posición número 3, y es el único número que aparece. Afortunadamente los demás se evitan de manera adecuada, pero el 38 en posición 3 aparece, y pues la suerte nos vence ahí en ese pequeño sentido. Nuestro algoritmo de la comunidad le fue bastante regular, 3 de 6, no ni muy bueno ni muy malo, ¿no? Se esperaba que en posición número 1 el resultado fuera mayor de 1, aparece el 23, pero se va al extremo, porque en posición 2 se esperaba que el resultado fuera menor de 19 y se va hasta el 28. En posición 3, menor de 38, repite el 38. En posición 4, menor de 41, aparece el 42. En posición 5, menor de 51, se logra con el 44. Y en posición número 6, menor de 55, se logra con el 47. Nuestra tabla de números combinables, Tampoco tiene una gran participación. Logra 3 más el adicional, 42, 44, 47 y 50. Y pues se quedó corto, porque pues sí, los números que aparecen, 28, 38, pues no, 23, no aparecen por ningún lado en esta ocasión, se salen totalmente pues de la buena probabilidad. La tabla de números con mayores probabilidades, a pesar de ello, nos regala un numerito, el 42 en posición número 4, ahí lo tenemos. El 42 estaba como una posibilidad para elegirse, y pues con esto intentar armar una combinación potencialmente ganadora, que pues no logra cuajar de manera adecuada, mi querida comunidad. Así que pues hasta aquí llegamos con el análisis de resultados del sorteo de Melate. Pero vamos a ver qué tal nos fue con las sugerencias de revancha y revanchita a través del algoritmo de la comunidad. Y es que se esperaba que para revancha todos los resultados fueran mayores con respecto a los del sorteo pasado. Y pues no se logra en su totalidad. En posición número 1 se esperaba que el resultado fuera mayor de 4. No se logra porque aparece el 2. En posición 2, mayor de 10. No se logra porque aparece el 5. En posición 3, mayor de 12. Se logra con el 33. En posición 4, mayor de 19. Se logra con el 38. En posición 5, mayor de 24. Se logra con el 48. En posición 6, mayor de 45. Se logra con el 51. Y para revanchita se esperaba que pues en posición número 1 el resultado fuera mayor de 5, se logra con el 7. En posición 2, menor de 30, se logra con el 23. En posición 3, menor de 42, se logra con el 26. En posición 4, menor de 48, se logra con el 30. En posición 5, menor de 49, se logra con el 38. Y en posición 6, menor de 52, se logra con el 47. Aquí sí, el algoritmo de la comunidad tuvo una participación brillante, pues al deducir en qué dirección irían los resultados, mi querida comunidad. Y bueno, pues nadie se lleva la bolsa a primer lugar de ninguno de los sorteos. Y pues esto hace que las bolsas crezcan, mi querida comunidad, en Melate Clásico.
a 248.8 millones de pesos, revancha 164 millones de pesos y revanchita 153.7 millones de pesos que están ahí esperando por cada uno de nosotros para que podamos ir por ellos y con ello convertirnos en ganadores del Melate. Así que con esta posibilidad, con estos resultados, con los nuevos análisis y sin perder la esperanza, porque hay que insistir, persistir y jamás desistir, nos vamos rápidamente con el pronóstico, predicción del sorteo Melate Clásico, sugerencias para revancha y revanchita 3802 que se van a llevar a cabo el día de mañana, viernes 29 de septiembre del 2023. Mucha suerte a todos aquellos que vayan en busca de las bolsas millonarias de Melate, revancha y revanchita. ¿Cuál es la recomendación, mi querida comunidad? Está bien complicado. ¿Por qué? Porque lógicamente, iniciando este conteo, pues nos estaríamos entrando en el sector ganador. Pero al haber aparecido esta corrección, este arrastre de dos primos cuatro compuestos por cómo le fue en el conteo pasado, notamos que la combinación 4 primos 2 compuestos tiene una extrañísima y preocupante, pues, un periodo de no aparición, un lapso de no aparición enorme. Y al mismo tiempo en el conteo pasado, pues se quedó rezagada con dos apariciones de 5 esperadas. Incluso la que menos probabilidades tenía, que era 5 primos 1 compuesto, rompió su probabilidad. Pero 4 primos 2 compuestos se quedó únicamente con dos apariciones. Así que teniendo en cuenta esto, mi querida comunidad, yo no les voy a decir que la mejor alternativa es 4 primos 2 compuestos. De hecho, les voy a decir que tal vez la mejor alternativa, por cómo venían las cosas, era... es más bien un primo 5 compuestos. En segundo lugar, una repetición con 2 primos 4 compuestos. En tercer lugar, 3 primos 3 compuestos. Pero les pido que tengan una combinación de reserva que implique 4 primos 2 compuestos. ¿Por qué? Por su rezago desde el conteo pasado. Y porque hay una muy buena cantidad de números primos involucrados. Así que, si ustedes se quieren concentrar en el sector ganador, está perfecto. Yo lo haría en primer lugar con un primo 5 compuestos. Repetiría con 2 primos 4 compuestos. Tercer lugar, me iría con 3 primos 3 compuestos. Vamos, como van siendo las fuerzas en Melate. Pero hay una muy buena probabilidad de que en cualquier momento aparezca una combinación con 4 primos 2 compuestos. Sobre todo con la cantidad de números primos involucrados en la tabla de combinables. Así que, los invito a tener una reserva en 4 primos 2 compuestos, si no es que hasta en esa se convierte en la mejor alternativa. Pero como siempre, ustedes tienen el mejor criterio y evidentemente la mejor elección. Números que se sugiere evitar por cumplimiento de ley del tercio, ya saben que a la forma en como nosotros lo aplicamos. En posición número 1 se sugiere evitar el 1 y el 7, en posición 2 el 28 y el 10, en posición 3 el 38, en posición 4 el 37, qué ironía, en posición 5 el 44 y en posición 6 el 55 y el 54. Algoritmo de la comunidad. La herramienta que funciona como brújula guía con respecto a los resultados del sorteo pasado, mi querida comunidad, nos dice que en esta ocasión se espera que en posición número 1 el resultado sea menor de 3, evidentemente, en posición 2 menor de 28, en posición 3 menor de 38, en posición 4 menor de 42, en posición 5 menor de 44 y en posición 6 mayor de 47. Es decir, se espera que se regularice la combinación y que sea, pues, más homogénea, más equilibrada en cuanto a la aparición de números. Para ello, tenemos nuestra tabla de números combinables totalmente actualizada y lista para ser empleada por todos y cada uno de nosotros. Noten ustedes la cantidad de números involucrados, bueno, de números primos involucrados, que pues da el refuerzo para tener de respaldo una combinación con 4 primos 2 compuestos que no ha aparecido y que me da la impresión de que va a aparecer en cualquier momento y pues es la que nos puede convertir en ganadores, mi querida comunidad. Así que ahí lo tienen. Ya saben que de aquí tendrán que sacar screenshot porque pues es la reducción que hacemos de 56 a solamente 35 números. Tratando de volver a Melate Clásico en menos que Melate Retro. Y pues cuando hagan este screenshot o este copiado de números deberán de... considerar si utilizan 1, 2, 3 o incluso 4 primos y 2, 3, 4 o 5 compuestos dependiendo del tipo de selección que ustedes vayan a realizar. Ahora, si quisieran una ayuda extra, recuerden que tenemos
la tabla de números con mayores probabilidades, que pues es la tabla que nos presenta los números que en teoría tienen más altas probabilidades de aparecer. Así que si en algún momento tienen dudas sobre qué número emplear, pueden echar mano de alguno de los números que en teoría tienen altas probabilidades de aparición. Ahí lo tenemos, mi querida comunidad. Muchísima suerte, porque con esto llegamos al final del pronóstico predicción del sorteo Melate Clásico, esperando ir por los 248.8 millones de pesos. Ahora, para todos aquellos que quieran armar una combinación con base en los resultados de revancha, pues vámonos a ver la sugerencia del algoritmo de la comunidad, y es que en esta ocasión, el algoritmo de la comunidad nos dice que se espera que en posición número 1 el resultado sea mayor de 2, en posición 2 mayor de 5, en posición 3 menor de 33, en posición 4 menor de 38, en posición 5 menor de 48 y en posición 6 menor de 51. Y para los que quieran hacer un armado de combinación con base en los resultados de revanchita, recuerden que el algoritmo de la comunidad nos dice que se espera que en posición número 1 el resultado sea mayor de 7, en posición 2 menor de 23, en posición 3 menor de 26, en posición 4 mayor de 30, en posición 5 mayor de 38 y en posición 6 mayor de 47. Mi querida comunidad, teniendo en cuenta las nuevas herramientas y sugerencias para armar combinaciones potencialmente ganadoras e ir por esas bolsas millonarias de Melate, Revancha y Revanchita, llegamos al final del videoprograma. Hasta aquí el pronóstico predicción del sorteo Melate Clásico, sugerencias para Revancha y Revanchita 3802, que se van a llevar a cabo el día de mañana, viernes 29 de septiembre del 2023. Mucha suerte a todos aquellos que vayan en busca de las bolsas millonarias de Melate, que recuerden, tienen 248.8 millones de pesos para ustedes, Revancha 164 millones de pesos, Revanchita 153.7 millones de pesos. Si les gustó el video, no se les olvide darle like, compartirlo con sus amigos y amigas en redes sociales, y si aún no forman parte de este canal, de esta hermosa comunidad, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén enterados en el momento justo en el que subo video y en el que puedan iniciar sus análisis y con ello tengan más tiempo de armar sus combinaciones potencialmente ganadoras. Por mi parte es todo, recuerden que yo siempre les voy a estar deseando mucho éxito, suerte y fortuna, y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos. Cuídense mucho, que estén muy bien, y como siempre les digo, hasta luego.